amigos y amigas, mi nombre es José. Yo soy Mari Carmen. Y hoy os queremos contar que como os dijimos en el anterior vídeo, estábamos haciendo los preparativos para un gran viaje. Para nosotros un gran viaje son entre 4 y 5 meses en la autocaravana. Así que necesitamos prepararla concienzudamente, ¿verdad? Sí. Y no solo son los mapas, ¿no? No, que va, aparte de los mapas, la ruta, las áreas, cosas a ver. Comida, aparte, medicamentos. Ropa, aparte de eso y otras cositas que ya pertenecen a lo que es la propia autocaravana. Claro, cuando éramos jóvenes, pues salíamos y no necesitábamos tantas cosas, pero conforme van pasando los años, pues que si tienes que ir al médico para que te recete medicamento para meses y antiguamente, pues como no necesitábamos nada. Bueno, pero aparte de eso es que tampoco no llevábamos una autocaravana, entonces. Bueno, sí, pero me refiero con la autocaravana ya. Con la autocaravana, sí, claro. Con la autocaravana al principio. Claro, cuando nosotros empezamos con la autocaravana, pues tenemos 40 y poco años. Y íbamos con un mes solo, que es muy diferente. Y no necesitábamos tanta historia. No, no, no. Hoy os traemos algo muy en concreto. Para muchos será muy sencillo, para otros no tanto y para otros ni siquiera se lo han planteado. Os vamos a hablar de la batería del motor. ¿Cuándo se tiene que cambiar y por qué se debe de cambiar? Nosotros sí que es cierto que es la primera vez que vamos a hacer este cambio de batería a pesar de que nos funciona bien. Pero claro, es como os decimos, nosotros ahora nos vamos unos meses fuera y resulta que la batería del motor, pues si la autocaravana va a cumplir 5 años, en breve, dentro de poco, si a eso le agregamos medio año, un año, de cuando el constructor le puso la batería para moverse con el chasis, pues quizás estamos hablando de una batería que puede ser que tenga 6 años. Entre 5 y medio, 6. Todos los expertos en baterías te van a decir lo mismo. Entre 3 y 5 años es la durabilidad de una batería de plomo o de AGM. Nosotros la vamos a cambiar por dos motivos, ¿no? Sí, a ver, el principal es porque no queremos que nos pase pues en mitad de viaje y nos tengamos que gastar mucho más dinero fuera y que a lo mejor no nos cogen el sitio más adecuado para hacerlo. Claro, la última vez nos quedamos sin baterías en Cabo Norte. La dificultad de encontrar unas baterías fue grande, ¿eh? Hasta que encontramos una empresa, ¿eh? Que las compramos, pero a precio noruego, no a precio español. Y la vamos a cambiar por el motivo que os decía, que la batería puede ser que vaya a cumplir 6 años, y el otro motivo es porque como compramos dos baterías en Noruega, que tienen ahora 2 años, son nuevas, y coinciden perfectamente con la batería del motor, pues lo que vamos a hacer es que en vez de llevar una batería de 6 años, vamos a llevar una batería de 2 años, que yo durante todo este tiempo, a pesar de que pusimos el litio, yo la he ido manteniendo, ¿eh? Eléctricamente. O sea, las baterías tienen 2 años, pero un año de uso, el otro año... Muy poco, nada, ni un año, meses. Ni un año de uso, meses, claro. Solo meses, es decir, que están nuevas porque yo las estuve manteniendo eléctricamente durante todo este tiempo. Y bueno, ahora os vamos a enseñar cómo se cambia. Sí que es verdad que tendríamos que tener en cuenta pues algunos aspectos, ¿no? antes de cambiarla. Sí, porque a ver, que la batería mantiene eléctricamente, ¿no? Por decirlo de alguna forma, lo que es datos del vehículo, ¿no? Kilómetros, el límite de velocidad que le tenemos puesto. En fin, cosas que... No sé, Maricarme no se refiere a los kilómetros totales. No. Esos no se van a quitar ni aunque le quites dos baterías. No, pero los parciales sí.
Y, claro. Y después, en la Fiat, dentro del ordenador de a bordo, nosotros tenemos parámetros, como por ejemplo, tenemos un límite de velocidad, que a partir de ese límite de velocidad que nosotros hemos preestablecido, el coche nos avisa que nos estamos pasando de esa velocidad. Seguramente que lo tienen todos. También tiene la fecha, sí, tiene el lenguaje, tiene algunos parámetros que posiblemente que los perdamos cuando vamos a quitar la batería. ¿De acuerdo? También tenemos que tener en cuenta algo muy, muy, muy importante. ¿Cómo se quita la batería? ¿Y cómo se pone la batería? No vale. Quito cualquier cable y después el otro y ya está. No, ¿vale? Eso tiene un proceso y ahora cuando yo lo vaya montando os voy a explicar el proceso para que no os llevéis ningún susto. Y es importante, ¿vale? Sí. Así que sin más, ya nos vamos fuera y vamos a enseñaros la batería y cómo la cambiamos. Bueno, pues ahora os voy a enseñar la batería que vamos a instalar. Mirad, se ven desde ahí las características. Bueno, pues es una batería de 95 amperios con 850 de arranque. Esto es importante porque las características de la batería, para nuestra suerte, es que coinciden con estas. Así que no vamos a tener ningún problema. Nosotros la compramos en Noruega. Es de una empresa que se dedica a componentes de vehículos. Sí, pone aquí el nombre. Sí, es una de las empresas más importantes en recambios de toda Noruega. Se llama Biltema, ¿de acuerdo? Y ahí la compramos. Creemos que es una batería de calidad, por lo que hemos estado leyendo en Google. Y ahora os vamos a pasar dentro y os vamos a mostrar cómo se cambia esta batería. Como ya sabéis, todos los que tenéis una Fiat Ducato, la batería del motor no está en el habitáculo del motor, ¿vale? Sino que está aquí. Esto seguramente que todo el mundo lo sabe, así que bueno, ahora vamos a quitar la tapa. Si puedes, aquí se ven las marcas. Yo me he hecho estas marcas, no ahora, ya las hice en su día, para saber dónde tengo que poner exactamente, ¿veis? Dónde tengo que poner, en qué posición tengo que poner el tornillo este, porque si no después es un lío. Esto es una tontería, pero ocupa muy poco tiempo en hacerlo y sacas perfectamente. Este es así. Bueno, pues ya está suelto. Y voilà, aquí está. Las tripas. Vale. Bueno, pues esta es la batería. Por supuesto que tenemos un negativo, el positivo, que al positivo, como veis, pues van diferentes fusibles. Bueno, para asegurarnos, ya que estoy viendo aquí las llaves, las sacamos y así nos aseguramos de que no están en el contacto. Y como veis, aquí tenemos la batería, que se divide en dos partes, el positivo y el negativo, ¿vale? Y este fusible aéreo que pusieron para la suspensión neumática, ¿de acuerdo? Entonces ahora de lo que se trata es de sacar todo esto, ¿vale? Y sacar toda esa parte. Aquí tenemos otro fusible, muy importante el fusible este también. Y entonces lo que vamos a hacer es separar toda esta parte y toda esta parte. Esto es lo que aguanta realmente a la batería y vamos a empezar por este tornillo.
¿Tú ayudas, Garo? Iría muy bien tener una llave de tubo de 13. Yo aquí no la tengo en este momento y no voy a ir por ella, así que me voy a servir de esta, que también sirve. Ponemos el tornillo para que no se pierda. Una cosa muy importante a la hora de cambiar cualquier tipo de batería siempre, siempre es tener un orden de cómo la desmontamos. Primero vamos a empezar con el negativo, ¿de acuerdo? Y después pasaremos al positivo. Cuando vayamos a montarla, lo tenemos que hacer al contrario, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar por el negativo, que ya estoy viendo que tiene aquí un sistema automático y vamos a poder sacarla con facilidad. Bueno, ahora ya tenemos el negativo fuera. ¿Qué es lo que hacemos? Yo en mi caso lo voy a atar con un trozo de cuerdecita o algo así, ¿vale? Y lo voy a poner aquí mismo. Con esto vamos a conseguir dos cosas. Una es que tengamos espacio para poder trabajar aquí dentro y la otra es la seguridad de que esto no vaya a tocar a ningún tipo de chapa, como por ejemplo sería aquí, que nos pegaríamos un buen susto, ¿vale? Ahora vamos a quitar el positivo, que el positivo no está tan sencillo, hay que sacarlo con llave. Comenzamos a aflojar el borne del positivo. También veo que tengo que sacar esta plaquita. Se mueve, mira, así, vale. Bueno, fijaos lo importante que es que yo haya sacado el negativo. Si esto lo hubiésemos hecho manipulando con el negativo conectado, nos hubiésemos pegado un susto importante, ¿vale? Por eso lo primero hay que quitar el negativo. Después veo que la batería tiene un tubo de desagüe aquí también. Lo vamos a quitar también. Sí, está. Bueno, y aquí vamos a proceder con lo mismo. Vamos a intentar de que el positivo esté aquí y nos permita trabajar. Porque es que si no vamos a tener problemas porque la batería en sí pesa mucho. Bueno, pues ahora la batería está suelta. Voy a intentar de subirla. Separas un poco. Vale, gracias. Vale. Y aquí está fuera. Vamos a... Como veis, estas son las dos baterías. Esta es la original que traía Fiat. Si os dais cuenta, es de 95 amperios también, pero tiene un arranque de 680. Esta tiene una potencia de arranque mayor que esta. Así que yo las veo compatibles 100% y vemos que el positivo y el negativo coinciden en la parte. Y vamos a proceder a montarla. Lo borramos para adentro. Bueno, hasta aquí está.
Vale, ya lo tenemos. El tubo de desagüe es lo primero que vamos a montar. ¿Cómo sabes el positivo cuál es? El positivo, porque está aquí puesto, ¿ves? Vale. Aquí está positivo y negativo. Uh-huh. Bueno, yo creo que ya está puesto. Ahora lo único que esta pieza, que es el tensor, vale. Bueno, y con esto recolocamos un poco los fusibles. El fusible flotante también lo vamos a poner aquí. Ese es otro fusible, lo vamos a meter un poco por aquí. Bueno, y ya está. Ahora lo que falta. Bueno, antes de taparlo, vamos a probarlo. A ver. Bueno, pues vamos a hacer la prueba. Bueno, pues perfecto. Ahora lo que vamos a comprobar. 3 de junio me marca. No ha perdido ningún parámetro. Ah, estupendo. No ha perdido ni la hora ni la velocidad que tengo para que me avise. Nosotros tenemos, cada uno puede poner la velocidad que quiera. Yo lo tengo puesto que me avise cuando voy a 90. ¿De acuerdo? También lo podría poner a 80, ¿no? Que dices, oye, pues a 80. Pero bueno, yo haciendo un poco mis cábala, digo, bueno, si yo me he pasado en 5 kilómetros, en 10, la multa no será demasiado. Si lo pongo en 80, cada vez que se pase un pelín, ya me está pitando, y llega a ser muy molesto, ¿de acuerdo? Yo he decidido de ponerlo a 90, y después cada uno, vale, pues ya está. Está todo perfecto, no ha perdido ningún parámetro. Claro, en los coches, por ejemplo, yo tengo un coche que tiene todo el equipo multimedia, lo tiene integrado de fábrica. Entonces, estos aparatos, en cuanto tú le quitas la batería, pierde totalmente hasta la radio, no funciona nada. Y tienes que reiniciarla, meterle un código y toda la historia. Aquí es mucho más simple, así que ya está colocada. Vamos a poner las tapas y ya estamos. No ha sido tan difícil. Sí que es verdad que voy a repetir las precauciones. No lo hagáis al contrario que yo lo he hecho, porque os podríais pegar un susto, ¿de acuerdo? Es decir, nunca desmontéis el positivo sin haber quitado el negativo, porque os vais a llevar un chispazo. Aparte de eso, pues simplemente tenéis que tener en cuenta las medidas de la batería que tenéis, la posición del positivo y del negativo es muy importante, porque los cables no se pueden cruzar, no se pueden cambiar. Y aparte de eso, pues nada. Y que en ningún momento toque la chapa, los bornes, cuando los has quitado, claro, ¿no? Por eso, con esas cuerdecitas, pues los separas y así no te arriesgas a que toque chapa, porque si toca chapa también te pegarías un susto. Uh-huh. Y bueno, esas son las precauciones, y como veis, a veces las cosas son más simples de lo que parecen. Uh-huh. Hemos tardado más en los preparativos que en lo que es cambiar la batería, que es un cuarto de hora. Sí, es que a veces hay cosas que podemos hacerlo nosotros mismos, bueno, puede hacerlo él, yo no. Y no depender siempre tanto de los talleres. Está muy bien que podamos acudir a un profesional para que nos haga aquellas cosas que nosotros no sabemos, son muy complicadas, pero hay cositas que cada uno las puede hacer él mismo, ¿eh? Sin depender tanto de eso, de un taller. Sí, ahora estamos esperando, siguiendo con la preparación del viaje. La semana que viene seguramente que nos llega
un producto que hemos comprado también para la seguridad de la autocaravana, ya que vamos a un sitio específico que ya os diremos, y eso es posible que lo necesitemos, así que la semana que viene os lo enseñamos. Y ahora creo que ya está. Ya está. Sí, 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 sí. Ya conforme podamos, seguiremos haciendo más tutoriales de cómo preparar la autocaravana, que no solo consiste en que es muy importante, ¿eh? Los mapas, las áreas, los recorridos, lo que vamos a ver allí, lo que no tenemos que ver o vamos a pasar. Nosotros ya os decimos que las ciudades prácticamente todas las vamos a pasar, porque no nos gusta. No. Visitaremos tres o cuatro, pero muy pocas. Sí. Muy pocas, porque nos gusta más la naturaleza y ya está. Y bueno, ya está, ¿no? ¿No vas a contar aquello? Ah, es que el otro día os contamos de que nosotros empezamos con el dos caballos, ¿no? Y yo me acuerdo que bueno, cuando lo compramos era mi... Estuvimos a punto de estar en la cárcel y todo. Sí, eso es verdad, estuvimos en busca y captura. Sí. Por el dos caballos. Sí. O por mí, no lo sé. Nosotros tuvimos nuestro primer coche de solteros, fue un 850 especial de lujo. Cuidado, azul marino. Y bueno, era de lujo, pero cuando íbamos cuatro en el coche, a duras penas podía. Por lo menos de las subidas. Bueno, nos cambiamos al dos caballos por temas de mi profesión y como os decíamos el otro día, nos pasaron cosas tremendas, ¿eh? Os fijáis, bueno. Para empezar, tú lo cuentas, para empezar, hicimos un viaje a Andorra. Nosotros tenemos Andorra, si no recuerdo mal, a 180 kilómetros desde donde vivimos. Sí. Y salimos a las 5 de la mañana, ¿vale? Y llegamos a las 7 de la tarde, porque ir a Andorra, también es verdad que hace, cuando empezamos nosotros, las carreteras no eran como no, ahora, eran las mismas. Porque ahora tú con un coche en dos horas estás allí en Andorra, sí, pero es que las carreteras que hay ahora... Antes tenías que pasar por todos los pueblos, y aparte que mi padre era un hombre que era de campo, siempre había estado con ganado y eso, y cuando veía un trozo de montaña, le pasaba como a mí, se emocionaba, llegó a beber agua que le llamé la atención, digo, papá, ¿qué haces bebiendo agua? Esto es sano, esto es... Sí, porque, a ver, en según qué sitios no te encuentras tantos saltos de agua como entonces. Y nosotros, una vez metidos en montaña, empezamos a encontrar agua que bajaba. Y párate aquí, que quiero tocarla, párate aquí, eso que es, quiero beber. Es la collada de Tosa, que es de... que va a la Molina, ¿no? Y entonces, antiguamente tenías que pasar por ahí sí o sí. Y entonces, era raro cualquier curva, que no cayese agua. Había muchísima agua y mi padre, pues cuando veía el agua y el campo, pues bebía. Pero no tenía en cuenta de que un poquito más arriba había vacas. Y las vacas, pues hacen sus necesidades y muchas veces pasan a estas pequeñas rieras. Sí. Bueno, lo que os quería contar es que... no sé si fue esa vez que fuimos a Andorra, yo creo que sí, que fue la primera vez. Total, que no había GPS, no teníamos mapas, no teníamos nada. Y habían fronteras. Y había fronteras, por supuesto. Y claro, nosotros nos íbamos guiando por los paneles de la carretera, ¿no? Andorra, no sé cuánto, Andorra. Total, que nos pasamos. No sabemos todavía a día de hoy por dónde nos metimos. Bueno, es que vimos al guardia por eso digo, y él nos hizo así con la mano y nosotros lo saludamos. No, pero por eso te digo que no sé por dónde nos metimos, que claro, nosotros esperábamos una frontera, pues yo qué sé, con sus banderas, que diga España y después Andorra y una aduana y todo. Pero se ve que nos equivocamos de carretera y íbamos por una carretera, pero muy pequeña, y a lo lejos...
vemos a un guardia civil con las manos detrás, ¿no? Así muy erguido, muy, muy guapo, muy chulo, con su tricornio. Y bueno, y yo me voy acercando a él, le digo, papá, mira, un guardia civil. Y dice, tú, ni caso, tú tira para adelante, no lo mires siquiera. Y así hicimos, pasamos al lado del guardia civil. Yo prácticamente novato y paso al lado del guardia civil y bueno, y seguimos carretera. Al poco tiempo nos damos cuenta de que no llegábamos a ningún sitio, no veíamos letreros y dice mi padre, ¿y por qué no le preguntamos a guardia civil aquel que él nos indicara la carretera para Andorra? Total que nos dimos la vuelta y cuando llegamos había una pequeña caseta hecha de obra y entramos. Y dice, hombre, los fugados. Y digo, los fugados, digo, perdóneme, es que veníamos, dice mi padre, mire usted, dice, ni mire usted ni nada. Esto es una frontera. Y ustedes se la han pasado y que sepan que están en busca y captura. Dice mi padre, pero en busca y captura, pero si mi chiquillo no se ha dado cuenta de que esto no es ninguna frontera. Total, que el hombre al final se le escapó una sonrisa. Nos dijo, ustedes no me han visto a mí aquí, que Ya, yo estaba pero aquí. él no dijo nada. No, porque él pensaba que nos íbamos a parar y nosotros Tú seguimos y ya está. fíjate qué dice él. ¿Usted no han visto que había al lado mío un stop como de medio metro que estaba indicando que se tienen que parar? No, no Y lo vimos. yo digo, pues no lo vimos. Y dice, vamos a la puerta. Y había, efectivamente, había un stop que no era de medio metro, era más grande todavía. Pero yo no sé si es que el guardia civil estaba delante o qué, pero yo no vi el letrero. Y como el guardia civil no nos dijo nada, Pues pues nosotros pasamos. seguimos. Al final es una anécdota que el guardia civil se reía con nosotros porque decía, bueno, y esto que no vuelva a pasar, porque, en fin, a mí me dijo, y porque va con su padre, si no, otro gallo hubiera cantado. Luego a la vuelta ya de noche, porque nos fuimos de noche a las 5 de la mañana, bajamos a las 5 de la mañana de noche, bueno, a las 5 de la mañana, bajamos de noche, ya estaba oscurecido Pero y ¿bajamos de dónde? bueno, cuando bajábamos de Andorra, Wow, pero ya bajábamos a las 9 de la por noche. eso pensábamos, bueno, llevamos dos personas mayores, no llevábamos nada. Porque es que estuvimos muy poquito, no nos dio tiempo a comprar ni azúcar ni nada de nada. Y cuando volvimos pensamos, vamos con personas mayores, no nos van a decir bajaros, que os revisamos el coche en otra frontera. Sí, pero Pues en esa sí, sí. sí nos hicieron bajar, sacar todos los bolsos, enseñarle los bolsos que llevábamos, pues los bocadillos y llevábamos cosas, nos hicieron bajar, mirarlo todo. Creo que es la única frontera que nos han mirado, porque Nunca después más, nunca más, nunca y hemos estado en más. un montón de países que como Croacia o Eslovenia, que no eran de la Comunidad Europea, y no nos han parado Nunca nunca. más. Y Pero luego en bueno, la y ya está, pero montaña, eso lo dejamos para otro día. ¿sí? Claro. Vamos a dejar otra anécdota muy, muy simpática que nos pasó con los dos caballos, pero esa me la voy a reservar para otro día, porque nos asustamos mucho, pero después nos reímos mucho. Sí. Mis padres es que eran así. Mi padre era un hombre muy serio, pero después desbordaba simpatía por todos sitios. Bueno, lo dejamos aquí. En otra ocasión, dentro de poco os vamos a enseñar eso que hemos comprado para el viaje y nos veremos muy pronto. En el siguiente rincón del diván. Que aquí estaremos Mari Carmen y yo, si vosotros queréis. Chao. Hasta pronto.